Ella es Susalena, mejor conocida como Susi entre los operadores del transporte público. Y todos los días, desde muy temprana hora, se prepara para su jornada laboral, tomando su llave, portando su uniforme y rompiendo estereotipos sociales. A ella podemos verla circulando de norte a sur y de poniente a oriente de Tuxtla Gutiérrez, a bordo de su fuente de trabajo, su taxi. Y pues yo empiezo a trabajar a las 6 de la mañana y una rutina de todos los días, pues muy bonita, porque cada día vas conociendo a ciertas personas, a diferentes mujeres. Pues todavía fíjese que hay muchísimo machismo, demasiado, todavía es un 50%, y pues la verdad sí es muy difícil, pero aquí nosotros hemos rompido récord y también nos aplauden, y haz de cuenta, nos sentimos satisfechas con la labor que hacemos todos los días. Susalena, como muchas otras operadoras de transporte público, se ha unido para dar frente a los diversos tipos de violencia contra la mujer que vemos a diario, brindando un servicio dirigido a ellas con el fin de hacerlas sentir más cómodas, en confianza, tranquilas y garantizando que llegarán a su destino sanas y salvas. Viendo todos los casos de que nos contaban, de que por acá, que ya lo sabían, los asaltos estaban muy fuertes, entonces me sentí con esa necesidad de hacer y formar un grupo llamado Taxi Plus Rosa, lo cual nosotros brindamos este servicio y que damos servicio a todas las mujeres, niños, personas adultas de la tercera edad, y que se sientan en confianza. Aproximadamente somos como 25 mujeres. Sin embargo, ellas mismas han aprendido a lidiar con acciones y comportamientos que no toman en serio su trabajo, siendo otra batalla a enfrentar, ya que en ocasiones les es más complicado conseguir un pasaje, como le dicen comúnmente, a diferencia de los operadores hombres, lo que provoca una afectación en su ingreso diario. Sí, hemos tenido esa parte de que, por ejemplo, hacen la parada y que ven una mujer, es mujer, no nos subamos. Y también hemos sentido esa discriminación, pero pues tampoco nos rendimos, ahí estamos. Y como mujeres también es bonito porque llevas el sustento a casa. Conducir taxi, su otro transporte público, representa una importante fuente de empleo para las mujeres de ese sector. Pero para ello, las condiciones de trabajo y del entorno urbano deben ser los adecuados. Se deben implementar y reformar las medidas para concienciar en temas de género, combate la violencia y oportunidades para todas y todos. Formamos el equipo ahora sí mixto, porque también, al igual mis compañeros, varios hombres se sumaron a la causa y que también traen bien puesta la camisa rosa y que ahora están sirviendo aquí con nosotros. La mayoría que, bueno, nos ha separado y es una mujer, pues se siente muy contenta, feliz. ¡Wow! Pues ahora sí me tocó, hasta ahora que abordé a un taxi mujer, y pues ya le ofrecemos el servicio y ya le damos una tarjetita, al igual le decimos que puede pagar con transferencia, con clip. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.